Hola, soy Cristóbal Ponce, el primer periodista workout y director de Biomaquinis. Pasión por el workout. Estamos muy contentos y tenemos un gran anuncio que entregar. Pero antes que nada, agradecer a cada uno de nuestros seguidores y seguidoras quienes nos han motivado a continuar en este proyecto, el cual llega a su punto de expansión. Nuestra misión es promover y difundir el workout a todo el mundo, porque hoy más que nunca es importante moverse, porque el deporte, cualquiera sea, es parte de la solución a la pandemia. Nos hemos adjudicado un proyecto Corfo Expande, el cual estamos trabajando ya con la incubadora de negocios Crisalis, y tenemos varios planes y propuestas en mente, las cuales estaremos desarrollando en el transcurso de los próximos meses. Hemos trabajado incesantemente en este proyecto Biomaquinis Workout y bueno, estamos enfocados en mejorar la experiencia de los usuarios y seguidores de nuestras diversas plataformas. Pero por otro lado, también queremos contarles que se viene un gran evento, Biomaquinis Endgame 001, una competencia de primer nivel, la cual será transmitida a través de redes electrónicas. Esta competencia se desarrollará en el verano del 2022. Y bueno, será entre enero y febrero, dependiendo de la fase en la cual nos encontremos. Pablo Parragués nos contará un poco más al respecto. Soy Pablo Parragués, staff de Biomaquinis y director deportivo de la gran primer competencia nacional de calistenia Endgame 001. Les quiero dejar invitados desde ya a que se preparen, se enfoquen, participen, porque esta competencia será para todos los competidores desde Arica a Punta Arena. Van a poder participar en 10 versus, categorías femenina y masculino, y podrán competir por un tremendo, tremendo, tremendo premio. El foco siempre puesto en el atleta. Yo, como director deportivo de Biomaquinis y de esta competencia, voy a procurar de que el evento se desarrolle a cabalidad. Es un evento de carácter internacional, lo vamos a realizar en Chile, pero saldrá a todo el mundo. Así que desde ya los dejo invitados. Welcome to the end of the game. Además, quien gane cada categoría recibirá un premio hasta ahora de $1,500. La competencia se llevará a cabo en la ciudad de Curicó, donde nació Biomaquinis, y particularmente será en un estadio de fútbol. Y recuerda, si no puedes asistir, la competencia será transmitida a todo el mundo. Las batallas del infinito son instancias competitivas que vamos a promover desde Arica a Punta Arenas, las cuales serán la instancia clasificatoria para el Endgame. Y los jueces, no menor también el rol importante que ellos desarrollan y llevan a cabo en esta instancia, serán desde Colombia, Germain Lenz. Desde Argentina, Cris Álvarez. Y el juez local será Miguel Mayorga, más conocido como Miguel AK7. Y hablamos de un evento principal, la batalla final. Será entre el actual campeón de calistenia y street workout, Víctor Allendez, con opción A, desde Ucrania, Vitaly Melnik. Opción B, desde México, Tony Gastelum. Opción C, desde Dubái, oriundo de Colombia, Eric Ortiz.
¿Cómo saber quién será el elegido para enfrentar a nuestro campeón? Esa respuesta nos la darán ustedes. ¿Cómo? A través de una votación que próximamente anunciaremos. Te recordamos que este evento será transmitido para todo el mundo, por lo cual te invitamos a ser parte de esta gran iniciativa deportiva. Así que desde ya, welcome to the end of the game.